7. Seguimos con información de las regiones porque un incendio destruyó 11 viviendas en un barrio de Popayán. Las llamas iniciaron por la quema de basuras y se extendieron sin control. Camilo Fajardo, buenas tardes. Cuéntenos sobre esta conflagración. Adelante. En este, el barrio Los Lagos de Occidente, en la ciudad de Popayán, las llamas consumieron 11 viviendas construidas en madera. Las personas que lo perdieron todo debieron pasar la noche en carpas como esta. Ahora esperan las ayudas del gobierno. ¿Qué vamos a hacer, señor? Dios mío. Las llamas alcanzaron los 5 metros de altura y llegaron hasta las redes de conexión de energía. Fue necesario cortar el servicio eléctrico y la distribución de gas domiciliario. Estaban prendiendo basura y se prendió la pared de una casa y ahí se vino toda de apaca y yo como estaba venteando no pudimos hacer nada. 59 personas lo perdieron todo, entre ellos 17 menores y 4 adultos mayores. Todo se estaba incendiando y cuando salí las llamas ya estaban altas y se me iba a prender la casa. Yo lo único que hice fue sacar a mi hija corriendo, que no me le fuera a pasar nada. Los afectados debieron pasar la noche en carpas y en casas de familiares. En una olla comunitaria preparan alimentos donados por la comunidad.